Continúa la noticia meridiana. A esta hora se desarrolla información importante desde el Consejo Nacional Electoral. Adelante. A continuación, exposición a cargo de la ciudadana Teresa Luciana Ramírez, presidenta del Poder Electoral. El Consejo Nacional Electoral decidió hacerle una exposición al país sobre la solicitud de referendo revocatorio presidencial. Para esta ocasión hemos tenido como invitados especiales a las instituciones y organismos que siempre nos han acompañado para todos los procesos de referendos y para todos los procesos electorales. En primer lugar, quiero saludar a las autoridades electorales, la rectora Sandra Brita, la rectora Socorro Hernández, la rectora Tania Diamelio, así como también a los rectores incorporados aquí presentes, el rector Abdón Hernández, el secretario general y a la consultora jurídica. Asimismo, quiero agradecer la presencia aquí del almirante Remigio Ceballos, segundo comandante y jefe del Estado Mayor del CEO. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos como siempre. Quiero también saludar especialmente a Manuel Fernández, presidente de CanTV, que es un organismo clave, fundamental para todo proceso electoral, para todo proceso de referendo y para todas las actividades del Consejo Nacional Electoral, siempre en solidaridad, apoyándonos y acompañándonos en nuestras actividades. Asimismo, a Freddy Brito, viceministro para el desarrollo del sector y la energía eléctrica. Quería saludar también especialmente a Oscar Chemel, que nos están acompañando en el día de hoy, a los representantes de los sectores académicos y populares. Tenemos aquí presentes un equipo de investigadores del sistema electoral venezolano que en el último año, año y medio, diría yo, ha estado trabajando, investigando y llevando un poco más allá, sistematizando conocimientos importantes que muy pronto, a través de un libro, se dará de conocimiento al público en general. También, en forma muy especial, quiero saludar a la profesora Judith Valencia, aquí presente con nosotros. En forma general, quiero también mencionar algunos de los sectores populares organizados que durante mucho tiempo, algunos de ellos desde el año 2010, nos han venido acompañando en las diferentes actividades, bien sea de auditorías, bien sea de actividades electorales, bien sea a través de otras actividades, charlas, conversatorios y otro tipo de actividades que nosotros hemos hecho aquí. Tenemos también aquí el Consejo Comunal Aquiles Nazoa, el Consejo Comunal del Parque Las Acacias. Tenemos personas en la parroquia Antímano Sucre, el Valle San Juan, Consejo Comunal del Casco Histórico. Tenemos periódico Proceso, programa radio Aula Comunal. Tenemos mesas técnicas de agua, Consejo Comunal Carlos Delgado, Brisas del Paraíso, Comuna del Estanque. Y tenemos también representantes de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Fue una convocatoria en este sentido, como dije, porque son organismos, entes, personalidades y agrupaciones académicas y populares que de alguna manera durante varios años han estado vinculados y vinculadas a las actividades que hace el Consejo Nacional Electoral. También quiero hacer especial mención a las directoras y a los directores de las áreas vinculadas directamente a los procesos electorales y de referendos que están aquí presentes, que son los principales responsables, hacedores de una institución fortalecida y que se ha crecido y que se ha superado para cada proceso electoral, especialmente para ellos y ellos que representan a todo lo que es la familia ceneísta y a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí presente.
Asimismo, quiero enviar un mensaje y un saludo muy especial a todas las personas que a través, que están fuera del país, en las embajadas, en las organizaciones, a los colegas de otros organismos electorales que nos están viendo a través de la señal en vivo de BTV y también a través del streaming del Consejo Nacional Electoral. Quiero darles un saludo por estar en este momento acompañando al Consejo Nacional Electoral en esta exposición sobre el referendo, la solicitud de referendo revocatorio que está trabajando el Consejo Nacional Electoral en este momento. Esta es una exposición que la hemos dividido en tres partes. La primera parte nos vamos a referir a los principios que rigen los procesos de referendos revocatorios. En términos generales, ¿cuáles son esos principios? ¿Cómo se llegó allí en el proceso constituyente? Muy rápidamente. En segundo lugar, nos vamos a referir a las experiencias de referendos revocatorios vividas en el país. Pareciera que a veces se nos olvida que hemos tenido otros referendos revocatorios, que es una experiencia que ya está acumulada y que el Consejo Nacional Electoral se ha venido rigiendo por esos experiencias que hemos vivido, por esa experiencia y esos aprendizajes que hemos obtenido, no solamente del referendo presidencial del año 2004, sino que tuvimos 10 referendos revocatorios en el año 2007 a nivel municipal, pero están allí. Asimismo, en esta segunda parte haremos referencia de otros referendos que hemos hecho y otras elecciones que hemos hecho también. Y en la tercera parte vamos a hablar ya propiamente de la solicitud del referendo hecha este año y cerraremos esta exposición con unas reflexiones que tenemos que ofrecer con base a lo que es esta exposición. En esta primera etapa, sobre los principios que rigen los procesos, el proceso de referendo. Quiero recordar que la discusión que se hace sobre la inclusión de los referendos de cualquier tipo, referendo revocatorio, referendo consultivo, referendo aprobatorio, se hace en la Comisión de Régimen Político de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue presidida por el constituyente William Lara. Allí se tocaron en esa comisión diferentes temas. Uno fue sobre la democracia, otro tema fue sobre los referendos, y otro de los temas, entre muchos otros, el poder electoral. Le damos la bienvenida y agradecimiento al magistrado Michael Moreno, que se incorpora y nos está acompañando en este momento. Muchas gracias. La Constitución de 1999 nos establece, y en esa comisión de régimen político se hizo esa discusión sobre cuáles son las cualidades que se quiere para la nueva democracia que se está planteando, el nuevo modelo político que se estaría planteando en ese momento, para pasar de una democracia representativa a una doble adjetivada, como hemos dicho en otras oportunidades, participativa y protagónica. Entonces, en esa discusión sobre democracia, se establece que la democracia, el modelo democrático, ya no está centrado en ese momento en las organizaciones políticas, en partidos políticos, sino que se centra en la ciudadana y en el ciudadano. Una democracia que se dice participativa y protagónica. Y son lo suficientemente sabios, diría yo, porque entonces le establece a esa democracia participativa y protagónica, le establece los mecanismos. No solamente dice que es una democracia participativa y protagónica, sino que dice cuáles son los medios y los mecanismos de participación. Y para ello quiero recordar qué es lo que dice el artículo 70, donde nos dice que son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros. Y luego continúa cuáles son esos medios de participación en lo social y en lo económico. Entonces tenemos una constituyente que establece una democracia participativa y protagónica.
centrada en la ciudadana y los ciudadanos, y establece constitucionalmente cuáles son los medios de participación, entre los cuales se incluye el referendo revocatorio. Pero va más allá, porque entonces, para garantizar estos derechos que está consagrando y estos medios de participación que está consagrando en este artículo 70, establece la creación del Poder Electoral con un mandato constitucional en donde se establece que el Poder Electoral debe garantizar todos estos procesos que están allí en lo que son los medios de participación, donde se incluye no solamente lo que es las elecciones para cargos de elección popular, sino también, como hemos visto, los referendos y el referendo de revocatoria de mandatos allí. En el artículo que viene, el siguiente, es el artículo donde se establecen los principios, nos llama mucho la atención y quiero llamar la atención sobre esto, donde se establecen cuatro condiciones que son fundamentales para llevar a cabo este medio de participación establecido en la Constitución. Establece claramente, es un medio de participación, no es una elección. Y se hace, es un mecanismo de participación que está establecido para el fortalecimiento de la democracia. Y tal es así que para la protección de ese mismo mecanismo, la misma Constitución establece estas cuatro condiciones que son fundamentales. Es decir, allí la Constitución misma te está diciendo y te está guiando acerca de lo que es la importancia, la diferencia, la relevancia de lo que es un referendo, en este caso de revocatorio, esta figura como un medio de participación. Lo declara y lo dice muy específicamente. Entonces, ¿cuáles son estas cuatro condiciones que pone? Una es que te dice, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Muy bien, pero establece las cuatro condiciones. Una es transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o la funcionaria. Primera condición, de tiempo. La segunda, un número no menor de 20% de los electores y las electoras, no organizaciones políticas, electoras y los electores inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar un mandato. Segunda condición. Y luego nos establece una tercera condición, cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieran votado a favor de la revocación. Y nos impone una cuarta condición, que es un quórum de concurrencia, que es siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al 25% de los electores o electoras inscritos o inscritas, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta. Es decir, es muy cuidadosa la Constitución para que tengamos pendientes y tengamos presente de la importancia, lo específico, lo especial que es un referendo revocatorio. Cuatro condiciones. No es así. Si vemos en los artículos 73 y 74, en relación al referendo consultivo y el referendo abrogatorio y el aprobatorio, es diferente, no le ponen las mismas cuatro condiciones, ni tantos quórum. El referendo consultivo, en los artículos, como dije, constitucionales 73 y 74, te dice que la solicitud se debe hacer con no menos del 10% del registro electoral. Muy bien, una sola condición. Para el referendo aprobatorio, dice que se aprueba una ley con una concurrencia del 25% de las electoras y los electores inscritos en el registro electoral. Una sola condición. Y para un referendo abrogatorio de ley, tiene dos condiciones. Solicitud de no menos del 10% y una concurrencia de al menos del 40% del registro electoral. Es decir, la Constitución establece diferentes niveles, diferentes tipos de referendos, cuatro tipos en específico, y para cada uno de ellos, debido a su importancia, debido a su naturaleza, debido a lo que aporta y su impacto en el país, establece diferentes mecanismos de protección
para el mecanismo de participación y para la misma protección de la ciudadanía y de la propia Constitución. En un referendo revocatorio, en el caso del referendo revocatorio, quiero recordar algo que lo he dicho en varias oportunidades, lo he dicho públicamente, en declaraciones, en programas a los que he sido invitado. Y que es importante hacer una distinción. En una elección para cargos de elección popular, allí nosotros tenemos las organizaciones políticas que tienen intereses que son concurrentes. Son distintas en un sentido, porque lo que se está buscando es la conquista del poder a través de los medios democráticos y constitucionales, pero a la vez son concurrentes porque todas las organizaciones con fines políticos que participan en la lista electoral quieren la llegada de ese proceso electoral, como dije, para la conquista por medios constitucionales y democráticos del poder. En un referendo revocatorio la situación es distinta y, como hemos visto, nosotros atenidos a lo que es la Constitución, porque que le da ese carácter, lo distingue de manera particular. En un referendo revocatorio aquí se tienen lo que son los derechos de aquellos que tienen por Constitución el derecho a solicitar el referendo revocatorio, pero también tenemos los derechos de aquellos que han votado por la persona que se le quiere revocar el mandato y quieren que culmine su mandato, y asimismo están los derechos políticos de la persona que fue electa con el voto popular para culminar su mandato. Es decir, aquí no estamos frente a derechos que son contrarios. Son contrarios. Unos que están solicitando tienen derecho a solicitarlo porque es un medio de participación establecido en la Constitución. Aquellos que votaron por la persona a la que se le quiere revocar, y la propia funcionario o funcionaria, que tiene el derecho también para que culminar su mandato para el cual fue votado. Es decir, son intereses que son contrarios. Es decir, allí viene... El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación, el mandato constitucional, de garantizar los derechos de todos y todas. Derechos que están en contrario, pero el Consejo Nacional Electoral está obligado. Los que quieren, los que no quieren, del propio funcionario o funcionario que se le quiere revocar. Y además de eso, tiene como mandato constitucional garantizar que todos esos procesos se lleven de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, porque todos los venezolanos y las venezolanas tenemos el derecho de vivir en democracia y de vivir en paz. Nosotros hemos visto a lo largo de los meses que estamos viviendo en un contexto político de confrontación. Estamos viviendo situaciones complejas que no son ajenas al país en el sentido que la hemos vivido en otros años, ¿verdad? Pero es bueno también decir que en este momento estamos viviendo momentos de confrontación política en donde en algunas ocasiones y algunos actores políticos buscan, a través de la tergiversación de las normas, desconocimiento o supuestos desconocimiento o tergiversación de la aplicación de las normas, buscan la demolición de la autoridad electoral. Un supuesto también, un interesado desconocimiento del pasado, como si aquí nosotros nunca hubiésemos tenido ningún tipo de referendo y que no tuviésemos ningún tipo de experiencia en relación con el referendo. Se busca también una aplicación interesada sobre, cuando se tergiversa la norma, se busca una aplicación interesada sobre esa norma que atenta directamente contra la seguridad jurídica. Seguridades técnicas que están allí establecidas sobre y que sobre todo especialmente se atenta contra la preservación del principio de legalidad y pone en peligro, por supuesto, la seguridad y el proceso que se pueda hacer sea vulnerado o sea frágil. Es decir, en otras palabras, no porque quiera llegar muy lejos, pero cuando se actúa de esta manera, también podemos asegurar que se está golpeando el Estado de Derecho en su conjunto.
Si podemos pasar a la siguiente lámina. Vamos entonces, culminada esta primera parte de lo que son los principios constitucionales y el marco de principios en los que se lleva a cabo un referendo, en este caso de solicitud de referendo revocatorio, pasamos a la segunda parte donde vamos a recordar, vamos a ver cuál es esa experiencia acumulada, cómo se hizo esos otros referendos, tanto en el año 2004 como en los referendos que se hicieron en el año 2007. Los antecedentes, nosotros para empezar, es importante decir esto, que nosotros en el año 2004 no existían normas, no teníamos una experiencia anterior, no existía en el mundo entero ninguna otra experiencia que nos sirviera tomar de referencia de cómo se hace un referendo revocatorio presidencial. Es decir, allí nos fuimos con unas normas que se hicieron especialmente para ese referendo y luego estas normas nos sirvieron para hacer las normas mejoradas y esa experiencia para las normas que hicimos luego en el año 2007. Quiero recordar simplemente, en el año 2002, a mayo 2003, hubo un diálogo de facilitación con la OEA. La recolección de firmas que se hizo autónomamente, independiente, sin formato del CNE y sin las condiciones o fuera de toda normativa, se hizo una recolección de firmas el 2 de febrero de ese mismo año, del año 2003. Esas firmas, haciendo un poquito de memoria, fueron traídas precisamente a este mismo auditorio donde fueron revisadas algunos de los funcionarios que están ahorita en el Consejo Nacional Electoral, incluyéndome a mí misma, que estaba ya era funcionaria de este Consejo. Nos tocó abrir esas cajas y revisarlas. Eran cajas que en algunas tenían firmas, otras no, tenían fotocopias. Fotocopias de firmas de las que estaban allí, de las mismas planillas que estaban. Otras tenían planillas en blanco, otras tenían simplemente resmas de papel. Esa recolección de firmas, algunas eran firmas válidas, en el sentido de que eran, tú veías que podían ser firmas realmente reales, pero había otro grupo de cajas, había otro grupo que tenían las condiciones que les acabo de mencionar. Allí, el 12 de septiembre del año 2003, el Consejo Nacional Electoral declara inadmisibles las firmas presentadas. Y en ese momento se hace una nueva solicitud, el 1 de octubre, y se comienza el Consejo Nacional Electoral a trabajar sobre estos mecanismos para poder garantizar y llevar a cabo en forma segura, como dice el mandato constitucional, la recolección de firmas que fue fijada y fue realizada entre el 28 de noviembre al 1 de diciembre del año 2003 con una planilla, recuerdo, una planilla que tenía elementos de seguridad para, en ese momento nosotros no habíamos desarrollado lo que hemos desarrollado en este momento hasta para ahora, la presente fecha, como es toda nuestra autenticación biométrica. Entonces allí establecimos parámetros de seguridad en las planillas para la recolección de esas firmas. Las firmas requeridas para ese momento fueron 2.436.083. Ahí se hizo el proceso de validación de firmas entre el 13 de enero al 13 de febrero, un mes del año 2004, y fueron procesadas 3.832.493, de las cuales quedaron validadas 1.832.493. Allí yo quiero hacer un pequeño ejercicio de memoria, porque como digo, este es un referendo que nos ha servido de aprendizaje y de base para los otros referendos que hemos venido haciendo. Y es interesante decir lo siguiente: de estas 3.832.493 firmas procesadas, allí entre algunos de los hallazgos que se encontraron en esta revisión, encontramos que habían 143.930 solicitudes que fueron rechazadas por no estar de acuerdo con el registro electoral.
De estas 143.930 solicitudes rechazadas, 15.863 correspondían a personas fallecidas. Asimismo, rechazadas según los criterios que de validación que se establecieron en ese momento y que de paso valga decir que son criterios de validación muy similares, los mismos actualizados que utilizamos para esta ocasión. Es decir, para esta ocasión tampoco es que hemos estado inventando cosas salidas de la manga. Fueron criterios de validación muy similares a los que se utilizaron, actualizados a los que se utilizaron en ese momento para esta revisión. Allí quedaron rechazadas, según estos criterios, 233.573 firmas. Y viene una parte interesante, es decir, quedaron validadas 1.832.493. Y se establece a través de ese proceso de diálogo que había en ese momento en el país, se establece un mecanismo como es el de reparos. Es decir, para ese momento ya no se había alcanzado las firmas requeridas porque se habían encontrado en las famosas firmas planas, las huellas que no eran huellas y se habían quedado allí. Y habían un grupo, 876.017 solicitudes, que se mandaron a reparo, porque era posible que pudieran pertenecer efectivamente a una ciudadana o un ciudadano, y en ese momento se mandaron a reparo, y lo demás ya ustedes lo conocen, es historia. El 8 de junio hicimos la convocatoria, el 8 de junio del año 2004, perdón, esos reparos se hicieron entre el 28 al 30 de mayo del año 2004, La convocatoria se hizo el 8 de junio y el referendo efectivamente se hizo el 15 de agosto. Todos nosotros y todas nosotras las que estamos aquí presentes podemos recordarlo porque eso es parte de la historia reciente de este país y especialmente de la historia reciente de esta institución que tuvo que andar sobre la marcha para darle cabida sin tener experiencia previa, pero mandato constitucional de garantizar esos derechos políticos, esos mecanismos de participación que tan sabiamente los constituyentes plasmaron en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el año, los revocatorios del año 2007, entonces, como digo, contaban con la experiencia previa que ya teníamos con este referendo, a pesar de que eran referendos municipales. No fueron referendos nacionales, que tienen un impacto, por supuesto, distinto cuando se busca la revocatoria del mandatario nacional a la revocatoria, porque son distintos niveles, del primer mandatario a nivel municipal. Entonces, es importante que también digamos en este momento que los cronogramas electorales que regulan los procesos electorales y de referendo obedecen a dos factores determinantes que son fundamentales. Es decir, sin haber tenido experiencia, pero conociendo y sabiendo y teniendo una experiencia previa que ya les voy a mencionar con una gran firmeza, el Consejo a partir del año 2000 comenzó a trabajar en esta modalidad en donde tenemos de manera muy consciente lo que son los cronogramas electorales y a qué obedecen, que son a dos factores fundamentales. Uno es las normas que regulan su organización y garantizan los derechos políticos y por otro lado el trabajo técnico y logístico y de producción que hace posible el evento electoral o el evento de referendo y que por mandato constitucional el Consejo Nacional Electoral tiene que garantizar a las venezolanas y a los venezolanos. Esta unión que nosotros hemos definido perfectamente sólida entre la ley y la técnica hace que los eventos electorales sean seguros y transparentes. Cualquier lesión que pretenda realizarse en contra de esta unión con base en la estrategia partidista
hace frágiles los procesos y genera inestabilidad política. Y aquí me voy a parar un momento en un ejemplo que ya hemos vivido también en el país y que es importante traerlo a la memoria, porque es parte de la historia y porque es parte de la experiencia y del aprendizaje que esta institución ha tenido a lo largo de los años. Y esta institución ha construido para garantizar, tal como lo dice la Constitución, procesos electorales confiables, transparentes, rápidos, auditables, seguros. Y esto traigo a colación, y ustedes se deben recordar, la megaelección que fue suspendida o caída, como quieran llamarlo, como lo quieran recordar, del 28 de mayo. El 28, que algunas personas se han olvidado, pero que otras todavía lo tienen en su memoria. Allí yo recuerdo muy bien, se atropellaron los lapsos legales, se atropellaron los lapsos técnicos. Aquí, en este mismo auditorio, recuerdo yo, estando a pocas horas del proceso electoral en esa misma semana, porque no se había hecho con el tiempo suficiente, no se dieron el tiempo suficiente para la producción, para los aspectos técnicos. Aquí, en una madrugada, un grupo de técnicos, entre los cuales me incluyo, y de abogados y de funcionarios del Consejo Nacional Electoral, pero sobre todo en las áreas de informática, probando en ese momento en las máquinas las flashcards, la famosa flashcard, no sé si ustedes lo recuerdan. Entonces eso, tuvimos también problemas con la producción, en donde se hizo una boleta, por ejemplo, en donde no se tuvieron los cuidados suficientes, los mecanismos de protección del proceso electoral que nos da la seguridad. No se tuvo ese cuidado y aquí salieron boletas electorales con la tarjeta de un partido y la cara de otro, de un candidato de un partido distinto. ¿En eso por qué? Porque no habían seguimiento, no se daban los tiempos, no se daba la seguridad de poder procesar, revisar que los aspectos técnicos de logístico y de producción efectivamente diera. ¿Y qué es lo que sucedió? Una elección que terminó siendo caída, extremadamente costosa en términos institucionales para esta institución. Fue muy costosa, fue muy dolida, lo sentimos nosotros muchísimo internamente. Por supuesto, para que esa elección se cayera hubo otros elementos, una concurrencia insana, perversa de intereses de las empresas, que hay que decirlo también, que manejaban a su antojo los procesos electorales en ese momento, pero también hubo un atropello, como dije, de lo que son estos lapsos legales y los lapsos que son técnicos, que son los que garantizan que los procesos electorales se puedan dar de una manera tranquila, segura, transparente y sobre todo segura. Esta megaelección, por supuesto, dejó, nosotros tenemos aquí en el Consejo una lección aprendida en relación con eso. Y es que para poder hacer elecciones y procesos de referendo en forma segura, debemos respetar estos dos principios fundamentales de un cronograma: principios legales y los principios técnicos y de logísticas y de producción, que son fundamentales. Ese binomio es fundamental. Y en mi caso, yo siempre recuerdo, porque no quiero que a la institución se le olvide que nosotros pasamos por eso, sino que lo tengamos, de vez en cuando lo recordamos, qué fue lo que pasamos, cómo lo hicimos, porque de eso aprendimos. Y hemos llegado con ese aprendizaje a la institución que somos hoy día. En relación a que es interesante aquí que podamos ver a las fechas del cronograma electoral por revocatorio y días acumulados por el proceso. Allí teníamos en el revocatorio del año 2004, tenemos que la solicitud se hizo el 1 de octubre, como ustedes, como ya lo acabamos de ver, y la convocatoria se hizo el 8 de junio. Entre esa solicitud y la convocatoria pasaron 251 días. Allí tuvimos un lapso de apertura del registro electoral
porque, digamos, además el Tribunal Supremo de Justicia tiene algunas sentencias donde para estos procesos específicos nos obligó y nos obliga a abrir el registro electoral. Ahí hicimos 13 días, aunque sea un registro bastante rápida, pero hicimos un proceso de registro electoral. Entre la convocatoria y el referendo pasaron 68 días. Y desde el primer día de la solicitud hasta la fecha de la elección transcurrieron 319 días. En relación al revocatorio, a los revocatorios del año 2007, recordemos, fueron 10 referendos revocatorios que se hicieron en el país en 10 municipios diferentes. Allí tenemos también, se hizo la solicitud el 21 de marzo y la convocatoria cuando ya cumplieron con todos los requisitos establecidos en la normativa, se hizo la convocatoria el 18 de julio y transcurrieron allí 119 días. Se hizo también un lapso para el registro electoral y entre la fecha del inicio de la convocatoria y en la elección transcurrieron 81 días. Eso significa que entre la solicitud y finalmente los referendos revocatorios municipales del año 2007 transcurrieron 200 días. Es decir, elecciones pequeñas, referendos pequeños, referendos revocatorios. Algunos de estos funcionarios o funcionarias fueron revocados, no todos, pero algunos sí fueron revocados, pero sin embargo, procediendo de la misma manera con las garantías y las seguridades legales, logísticas, técnicas de producción, se nos llevaron 200 días. Nosotros acumulamos pues una experiencia con base a esta nueva experiencia de los referendos revocatorios en octubre del año 2007, hicimos la modificación de la norma que es de la 18 de diciembre del año 2007, que es la que ustedes, estoy completamente segura, conocen a cabalidad, conocen perfectamente. Esa es la norma con base a las experiencias, que de paso, aquí de forma anecdótica, puedo hacer un comentario, como dice aquí nuestra querida amiga rectora Tania D'Amelio, un comentario a pie de página. Nosotros en ese año tuvimos más de 400 solicitudes de referendos revocatorios. Algunas incluso por competencia intrapartidos a nivel municipal, con desconocimiento total de la organización política nacional. Es decir, competencias más abajo, individuales, más pequeñas. Llegamos a tener la perversión de la solicitud de referendos revocatorios, que a gobernadores se les solicitaban referendos, empresas, para presionarlos, para que hubiese alguna, les favoreciera con algún tipo de contratación. Por supuesto, todas esas cosas nosotros las investigamos, las buscamos, estábamos ante una avalancha muy grande de solicitudes, las sistematizamos, logramos encontrar algunos hallazgos como estos y nos dimos cuenta que efectivamente en esa cantidad había una perversión en la solicitud, incluso hasta como motivos de divorcio, de peleas de divorcio entre una alcaldesa y su cónyuge en un divorcio. Bueno, para presionarle también le metió una solicitud de referendo. Es decir, bueno, así somos, pues, pero son anécdotas, pero son reales. Eso nos llevó a que nosotros nos aseguráramos de alguna manera los mecanismos que garantizara este mandato constitucional que tiene el Poder Electoral de hacer efectivo los mecanismos de participación en lo político que establece, los medios de participación en lo político que establece ese artículo 70. Entonces allí modificamos la norma y decidimos que la Constitución habla de las electoras y los electores. Recordemos, una democracia participativa y protagónica que tiene como centro al ciudadano y la ciudadana con medios de participación y establece el Poder Electoral que garantice estos medios. Entonces vimos
que había esta distorsión y establecimos que esta ciudadana y estos ciudadanos, como dice la Constitución, pudieran, si así lo quisiesen, tomar a los partidos, cómo validar a los partidos como los promotores de ese derecho, como es el caso que estamos viviendo nosotros hoy día. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos una lámina que es también muy interesante, como digo yo, muy pedagógicamente, en el sentido que lo hemos trabajado mucho en el Consejo Nacional Electoral, que nosotros analizamos todos y cada uno de los procesos electorales una vez que lo vamos a comenzar a trabajar, pero también una vez que ha concluido, para saber también de una manera autocrítica qué hicimos bien, qué podemos reforzar, qué no hicimos tan bien, qué pudiéramos mejorar. Entonces, también aquí vemos dos ejemplos que pueden ser muy ilustrativos. Nosotros hicimos el referendo constitucional el 15 de febrero, ¿verdad? Fue un referendo que la Constitución establece que lo debíamos hacer en un término de 30 días. También tuvimos una elección el 14 de abril, que también establece la Constitución que debía hacerse en 30 días. El Consejo Nacional Electoral tiene una capacidad enorme, enorme, diría yo, brillante, para responder ante los retos que tiene. Sin embargo, es importante y es bueno recordar lo siguiente. Como dije, los lapsos no se pueden atropellar. Por más que yo lo desee, por más que yo lo quiera, yo no puedo aparecer una máquina al día siguiente en un determinado sitio. Se lleva un proceso de, bueno, cantidades de cosas, de producción, de software, de análisis, de auditorías y una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasó en el año 2009? Nosotros teníamos 2 meses y 23 días que veníamos de la elección regional del año 2008, ¿verdad? ¿Qué pasó en el año 2013? En donde la elección aquí es diferente, quiero hacer esta distinción también, que es importante que se vean estas distinciones. En el año 2013, la elección presidencial formalmente se hizo en 37 días, lo pueden contar, desde el momento de la convocatoria, el 9 de marzo hasta el 14 de abril, 37 días. Ahí es importante decir que aquí nos veíamos frente a una ausencia absoluta debido a la desaparición física del presidente Chávez, cosa que ya sabemos que es una naturaleza ya también distinta. Pero, y aquí vienen las cosas que yo quiero que recordemos y que lo tengamos en cuenta. Uno, en diciembre del 2012, que también a veces no los manejamos, a la gente a veces interesadamente se les olvida, los mismos medios no lo señalan de ninguna manera, pero en diciembre, quiero recordarlo aquí, en diciembre del 2012 teníamos nosotros, hicimos una convocatoria a las elecciones municipales para mayo del año 2013, que posteriormente la pusimos en julio y finalmente la postergamos y se realizaron en diciembre del año 2013. Es decir, el Consejo Nacional Electoral respondió en 37 días en una elección de esa naturaleza, que era obligatorio, con una gran capacidad de acción, pero también teníamos las garantías y las seguridades que ya nosotros veníamos trabajando en una elección que estaba ya convocada para un mes después. Es decir, en los meses, en el referendo constitucional, nosotros teníamos allí, ya teníamos listo selección y capacitación del personal técnico operativo. Es decir, son actividades que deben darse de obligatorio cumplimiento, como digo, no porque yo lo desee, mañana yo puedo aparecer una máquina lista ya para una elección o un referendo. Eso lleva una cantidad enorme de procesos que son las garantías
y las seguridades de ese proceso electoral o ese proceso de referendo. Teníamos ya la notificación de los miembros de mesa, capacitación de los miembros de mesa, ya estaban listos, la instalación de las líneas telefónicas en los centros de votación, teníamos la generación y la auditoría del registro electoral, la generación del tabla mesa, las auditorías todas ya también se habían hecho en el año, en el caso del referendo constitucional y en el caso de la elección presidencial del año 2013, recordemos que nos fuimos con el mismo registro electoral. Ese registro ya estaba auditado, ya nosotros habíamos transitado parte de la organización, de la administración de un proceso electoral que se llevaría a cabo en mayo. También teníamos la instalación del Centro Nacional de Soporte y los Centros de Atención Rápida. Ya teníamos acondicionadas las juntas regionales y municipales. Teníamos la instalación en campo de 2.000 antenas satelitales y ya teníamos pruebas de certificación de las diferentes plataformas. Es decir, son actividades que llevan su tiempo, son actividades que donde descansa la seguridad y la transparencia de los procesos electorales y que en esos dos, reivindicando la capacidad enorme de respuesta ante el país que tiene el Consejo Nacional Electoral, que pudimos en estos 37 días, en medio de la situación del país, retomar y reencauzar un proceso electoral que venía a ser para las elecciones municipales, y en el año 2009 contábamos ya con una capacidad instalada. Nada más que las cuadrillas que desplegamos en todo el país para las antenas satelitales no se lleva menos de 40 días. Adelante, tenemos entonces, llegamos a la tercera etapa de esta exposición al país. La solicitud del referendo revocatoria hecha este año. Antes que veamos cada uno de los renglones de este cronograma, yo quisiera Primero, llamar la atención de todas las personas aquí presentes y las que nos están viendo, que nos fijemos, esta presentación la vamos a tener en la página del Consejo Nacional Electoral una vez que terminemos esta exposición, de manera que esto que voy a decir se pueda hacer efectivamente, que es que cualquier persona de los que están aquí presentes, de los que nos están viendo, pueden revisar y chequear artículo por artículo las normas y los lapsos que nosotros hemos plasmado y que son los que estrictamente han regido las actuaciones de este Consejo Nacional Electoral. Ahí tenemos la descripción, columna, tenemos la descripción de la actividad, el responsable de la actividad, el artículo al cual pertenece, los lapsos, los artículos que están en la norma, los lapsos que establece la misma norma y la fecha de inicio y la fecha del fin de esa actividad. Y aquí es importante destacar que la norma establece tres tipos, o lo vemos nosotros, lo pudimos analizar, tres tipos de actividades que los podemos ver. Una actividad que son las que están marcadas en este color oscuro, una actividad que está establecida en la norma y tiene expresamente sus lapsos marcados, ¿verdad? Podemos verlas como se ven, como se destacan allí. Volvamos a la primera. Unas actividades que están ahorita, las tenemos en anaranjado, que son actividades que están establecidas en la norma, pero la norma no le establece un lapso en específico. A este tipo de actividades, el Consejo Nacional Electoral le da entre 1, 2 o 3 días hábiles para la ejecución de esas actividades. Es decir, fuimos por el lapso mínimo para la ejecución de esa actividad que está en la norma, pero que sin embargo no le establece lapso. Allí ustedes lo pueden ver, allí nos fuimos, un día hábil, aquí hay una,
Exacto, digamos, son pocas las actividades que están así, pero sin embargo, sí hay algunas. Y un tercer tipo de actividad, un tercer tipo que está subrayado en blanco, que solamente encontramos dos, que son actividades que son de obligatorio cumplimiento, pero que sin embargo la norma no dice nada acerca de ellos. Una de estas es la decisión por parte del CNE sobre la materia que sube uno de los órganos subordinados como la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Recordemos que la Constitución establece también en el articulado sobre el Poder Electoral que es el Consejo Nacional Electoral, el órgano rector del Poder Electoral, en donde se toma, donde está ubicada la toma de decisiones de los órganos que suben en algunas ocasiones de los órganos subordinados, Comisión de Participación Política y Financiamiento, Junta Nacional Electoral y la Comisión de Registro Civil y Electoral. Es decir, es de obligatorio cumplimiento que sea para darle el carácter de legalidad y de decisión del Poder Electoral, que sea el Consejo Nacional Electoral quien tome la decisión. A esa actividad le adjudicamos esos tres días hábiles que pasamos discutiendo. Y la otra actividad que generalmente no está en las normas electorales y de referendo que hemos revisado y que conocemos, generalmente no la tienen, pero nosotros la tenemos que incluir y las incluimos en todos los cronogramas, como ustedes pueden también chequear, que son las actividades técnicas, operativas y de logística. Vámonos entonces a la primera, ahora sí, vámonos entonces a cada una de las etapas de este cronograma electoral. Si ustedes bien recuerdan, nosotros dividimos que el cronograma que tenía básicamente dos etapas. Una primera etapa que la dividimos en dos fases, que es la que acabamos de culminar, que se inicia el 14 de abril, cuando recibimos una solicitud válida. Las otras, como no eran solicitudes válidas para el Consejo Nacional Electoral, no existen, no las contamos. Pero recibimos una solicitud válida en abril, a mediados de abril, el 14 de abril. De allí en adelante se desprende, comienzan a desprenderse todos los lapsos. No voy a hacer un recuento de toda una etapa que acabamos de culminar, del cual ya hemos hablado suficiente, pero sí me gustaría que recordar que se habló mucho de esto, que teníamos nosotros en ese momento el proceso para la revisión de las firmas, donde se establecían que los solicitantes tenían hasta 30 días para entregar la solicitud. Sin embargo, los solicitantes, con todo su derecho, entregaron antes, utilizaron parte de ese lapso para hacer algunas subsanaciones. Y el Consejo Nacional Electoral no esperó como corresponde, porque todos los lapsos deben esperar a que culminen. El Consejo no esperó a que culminara e inició inmediatamente en esos 30 días, que son lapsos de los solicitantes, iniciamos ese proceso de revisión. Este proceso terminó, como ustedes lo saben, en la emisión de la constancia de la constitución por parte del partido MUT, como promotores del revocatorio, culminó el 3 de agosto. Comenzamos entonces nosotros esta segunda etapa, que también ese es con un lapso que le pertenece de nuevo a los solicitantes. Nosotros no podíamos determinar si lo iban a entregar el 2, el 3, el 4, el 5, la siguiente semana, porque ese es un lapso que le correspondía exclusivamente al solicitante. Hicimos algunos ejercicios, bueno, pensemos si lo entregan el 4, será que entregan el 5, será que entregan el 2, entonces se hace ya la entrega, allí se empiezan a desprender, porque eso es una actividad que está en la norma, que está establecida en la norma, se entrega en la fecha el 2 de agosto y de ahí en adelante nosotros ajustamos con esa ya fija este lapso establecido, desprendimos el resto del cronograma. Allí tenemos
lapsos. Hoy día estamos, como ustedes bien saben, en estos 15 días continuos que se establecen en la normativa y luego vienen estos días que están allí. Aquí es importante algo que yo quiero resaltar, que tenemos 15 días hábiles, la Junta Nacional Electoral tiene 15 días hábiles para presentar, si se cumpliesen con todos los requisitos que están en la norma, para presentar una propuesta de lo que son el cronograma y las propuestas de los centros de recepción y, digamos, ya los aspectos técnicos de lo que sería una recolección de firmas. Allí tendríamos, quiero resaltar, porque a veces la gente se pregunta, yo dije, bueno, a lo mejor es importante también mencionarlo, ¿qué es lo que hace la Junta Nacional Electoral en esos 15 días hábiles? ¿Qué tanto hace? Bueno, sí, hay muchas actividades que probablemente nos tome incluso hasta más tiempo que ese o que nosotros comenzamos ya a definir trabajando en la Junta Nacional Electoral anticipadamente, inclusive preparándonos para eso en algunos criterios y en algunos aspectos técnicos. Allí, por ejemplo, tenemos, porque a veces hemos escuchado que la gente dice, pero ¿qué tanto van a hacer allí si eso es solamente la elaboración del tablamesa, que es la distribución de los centros de votación? No. No es solamente la elaboración de un tablamesa que tú puedes despachar fácilmente allí. Allí también tenemos procesos de contratación de servicios, desarrollo y acondicionamiento. Estoy leyendo lo anterior. Tenemos el trabajo del campo porque tenemos que saber cuáles son los centros de votación que vamos a habilitar. Y allí trabajamos como siempre hacemos con todas las instituciones que generalmente van de la mano con nosotros. Ahí tenemos que hacer trabajo de campo para seleccionar los centros de votación con el ámbito por ámbito parroquial. Tenemos que hacer el estudio de factibilidad para la transmisión de datos, porque eso es algo que también necesitamos hacer para ver cada día lo que está pasando allí. Ahí tenemos también análisis y certificación de los centros de votación seleccionados, análisis de los criterios para la distribución de las máquinas por centro y la asignación de cantidad de electores por máquina y, por supuesto, una generación preliminar de ese famoso tablamesa. Pero además de eso, todavía no se ha elaborado un cronograma. Estos son los trabajos preliminares que se deben hacer en campo, en muchos casos con aparatos georreferenciales, de manera tal que podamos dar, de nuevo, la seguridad de que el evento que vamos a llevar a cabo se pueda llevar efectivamente con éxito, desde el punto de vista técnico. También, además de eso, están las actividades que conllevan la elaboración de un cronograma técnico, logístico y administrativo. Tenemos después de esto, si una vez que la Junta Nacional Electoral, cumplidos los requisitos del 24, que estamos viendo que esta es una propuesta que va del 24 de agosto al 13 de septiembre, esta es una decisión, es la anterior, es una decisión que se va al Consejo Nacional Electoral y tendrá en 3 días hábiles entre el 14 de septiembre y el 16 de septiembre para tomar la decisión si se cumplieron o no se cumplieron con los requisitos que establece la norma para ir al 20%. Allí se abre, como lo hemos dicho reiteradamente a lo largo de esta exposición, lo que significa las actividades técnicas, operativas y logísticas para que esa actividad se pueda llevar a cabo. Allí, por supuesto, hay una serie de actividades que son internas, pero que son la garantía de que los procesos se puedan llevar a feliz término. Y entonces ahí tenemos también la elaboración, se hace ya el tablamesa definitivo, tenemos el acondicionamiento de la herramienta del software. Acordemos que nosotros tenemos uno de los orgullos
que tiene este Consejo Nacional Electoral es que hemos llevado a una gran tecnificación los procesos electorales, que es lo que son la garantía y que hace seguro estos los procesos electorales y de referendos en el país. Entonces tenemos que hacer la adecuación del software para la captura de las huellas, hay que hacer un acondicionamiento de infraestructura tecnológica, hacer la generación de datos, es decir, una serie de actividades que ustedes pueden ver ahí que llevan un determinado número de días. Y como dije, nosotros probablemente vamos a estar trabajando hacia eso en algún momento, pero hay actividades que tú no puedes hacer ni puedes aprovechar en uno o dos días, porque en eso es que se va la seguridad de y las garantías de las actividades electorales y de referendos que lleva a cabo este Consejo Nacional Electoral. Bueno, ahí tenemos el acondicionamiento de la infraestructura física de los centros de los centros de votación, la implementación, la acreditación de testigos, las auditorías, todo ese tipo de cosas que son importantes que se hagan antes de un proceso electoral. Ahora bien, vamos llegando ya hacia el final de esta presentación, de esta tercera etapa. Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firmas con todos los aspectos de seguridad y técnicos, operativos y logística, probablemente la recolección del 20% de la firma se llevaría a cabo hacia finales de octubre, una vez cumplido con todos los requisitos que establece. Luego de esto, de acuerdo con la norma, como ustedes lo pueden ver allí, una vez que se hace la recepción de las manifestaciones de voluntad, como digo de nuevo, hacia finales de octubre, en caso de que se cumpliese con todos los requisitos normativos, se establece una serie, la misma norma establece una serie de lapsos que tiene allí, que son de verificación, de recepción de las actas, de la declaración de procedencia o improcedencia de la recepción de las manifestaciones y de la convocatoria, en donde, si más o menos en términos generales, pudiéramos tener entre 28 y 29 días, que digo, pueden observar, no les hemos puesto los lapsos porque es algo, es un evento que no ha ocurrido todavía. Pero podemos ver cuáles son los lapsos establecidos en caso que se dieran los lapsos que establece la normativa luego de la recepción de las manifestaciones de voluntad. Ahí tendría el Consejo Nacional Electoral en esta revisión, en la declaratoria, en la verificación y todo esto aproximadamente entre 28 y 29 días para hacer, en todo caso, si se cumplieran con todos, la convocatoria, lo cual lo debe hacer en términos de nuevo, como establece la norma. Y me permito leer aquí un extracto de lo que dice el artículo 30 de las normas que está rigiendo este proceso. La celebración del referendo revocatorio de mandato se llevará a cabo dentro de los 90 días continuos siguientes a su convocatoria. Así que creo que es importante, de nuevo quiero remarcar, si quiere podemos refrescar un poquito, podemos ir a la siguiente, donde hay alguna de esas actividades que de entrada ya se les debe hacer el tiempo para que podamos garantizar que todas estas actividades están cumplidas para garantizar el feliz término de un eventual referendo revocatorio. Yo quisiera finalizar esta presentación ahora sí leyendo algunas reflexiones que considero que son importantes y que recogen todo, no solamente la presentación, sino muchos días de discusiones y muchos años de experiencia que hemos tenido aquí en el Consejo Nacional Electoral, con aportes no solamente y las experiencias de los procesos y los procedimientos que hemos llevado a cabo
con las actividades que hemos tenido, los diferentes referendos de diferente naturaleza que hemos hecho, sino también un proceso enriquecedor de lo que son las discusiones y los debates que damos, no solamente en el Consejo Nacional Electoral, sino al interno de los órganos subordinados de este Consejo Nacional Electoral. Son 8 reflexiones. La primera se refiere justamente a los aspectos técnicos. Así como pasa en una elección de cargo público, el despliegue de la plataforma electoral lleva consigo una serie de controles y verificaciones que convierten la elección en un proceso seguro y certificado por las partes. Es muy importante. En el caso de un referendo, el valor que cobran las auditorías y la protección de todo el andamiaje logístico es tan importante como el cumplimiento de la ley, pues los resultados del proceso mismo conllevarían eventualmente la interrupción de un mandato popular y, por tanto, la activación de otros mecanismos constitucionales con sus costos y trascendencias políticas. Se trata, de nuevo, lo volvemos a decir, de los derechos que tiene todo un país en cuanto al funcionamiento de su democracia. Comprender la manera de organizar una elección es clave en este sentido. Cada fase del proceso requiere un tiempo y un esfuerzo que, en la medida en que avanza, va componiendo las partes de un cuerpo técnico que deriva en una construcción sólida en cuya fortaleza descansa la posibilidad de seguir viviendo en paz. Lesionar los tiempos para la planificación, organización y ejecución de un referendo como el revocatorio significa lesionar la efectividad del mecanismo propiamente dicho. Es decir, de nuevo vuelvo a recordar estos principios fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución. El Poder Electoral tiene un mandato constitucional. Mandato constitucional de darle seguridad y de garantizar los procesos políticos, electorales y de referendos que tiene en su responsabilidad. Nuestra segunda reflexión: la naturaleza del mecanismo revocatorio se inscribe en la propuesta constitucional de la República Bolivariana de Venezuela sobre la democracia participativa y protagónica. Es un mecanismo para su fortalecimiento que lleva consigo 2 y hasta 3 niveles de garantía. Por una parte, resulta vital proteger los derechos políticos de quienes solicitan la activación del mecanismo. Y por otra, los derechos políticos, tanto del funcionario a revocar como de los ciudadanos y ciudadanas que votaron por él. El rigor de la aplicación de la norma supone velar porque exista un equilibrio estricto entre los derechos de ambas partes. Como lo hemos dicho en varias oportunidades, el Consejo Nacional Electoral no puede apurar ni retrasar un referendo revocatorio. En este caso, donde los intereses y los derechos son contrapuesto, el Consejo tiene que estar en el cumplimiento estricto. En el momento en que atrase o en el momento en que adelante un lapso, estará violentando los derechos políticos del otro. 3. El otro nivel de garantía se asocia con el modelo republicano prefigurado en la Constitución Nacional. Se trata de una democracia dinámica que se fundamenta en la consulta permanente al pueblo, pero ello no implica la inestabilidad del modelo en sí mismo. Tiene las protecciones constitucionales a las que hemos hecho ya referencia. En resumen, el mecanismo de referendo revocatorio no es una fórmula para generar inestabilidad política en el país y menos aún para subvertir el propio orden constitucional. Es un medio de participación en lo político que establece la Constitución Bolivariana de Venezuela. 4.
El pueblo debe saber, más allá de los intereses políticos y las interpretaciones interesadas sobre el papel de la institución electoral, que la mejor posibilidad que tenemos para vivir en democracia es asistirla respetando la ley. Ese es el acuerdo que asumimos cuando aprobamos la Constitución y sus términos. Acosar al Poder Electoral y a su funcionario es un intento por torcer la vía constitucional. Se busca presionar al máximo para hacer creer a la población que la aplicación de la ley es un capricho y que complacer una demanda violatoria de las normas es una salida justa y legítima. Esa es la ruta del caos, de la demolición constitucional, en donde la autoridad se mueve por el chantaje y la agresión personal. Olvidan quienes hacen de esta práctica una forma de la política, que la perdurabilidad de la democracia está unida a la fortaleza de sus instituciones. 5. Los ataques son distintos a las críticas y los reclamos, que como es natural en los estados de derecho, tienen su oportunidad consagrada en la ley. Los ataques son otra cosa. Son parte de estrategias, son acciones comunicacionales, son campañas de generación de odio, son engaños y ocultamientos de la norma para hacer creer, sin necesidad de demostrarlo, que la autoridad electoral hace mal porque no actúa como algunos quieren. 6. Para cumplir con esa estrategia de ablandamiento, no se escatima en esfuerzo ni en los recursos económicos ni en los recursos políticos. Todo es útil, incluso declaraciones muy preocupadas e interesadas de funcionarios extranjeros, sea de órganos multilaterales o directamente de gobiernos, como es el caso de Estados Unidos, que cada cierto tiempo se pronuncia sobre esta autoridad electoral y sus actos, en el infame tono del experto en democracia, como si conocieran al detalle la regulación sobre la materia referendaria en Venezuela, o tuvieran alguna moral supranacional para opinar sin límite sobre los asuntos internos de un país soberano. 7. En Venezuela existe una autoridad electoral que tiene rango de poder público constitucional en desarrollo del pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Ese planteamiento fue aprobado por parte del articulado constitucional por el voto de la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos de este país. La ley que regula las competencias del poder electoral es el mandato que la República le impone a esta institución. No existe otra obligación más que la obediencia a la Constitución y la ley que orienta el comportamiento de la autoridad electoral. Pierden su tiempo quienes creen que por vía de la presión política mellarán la voluntad de este poder electoral de cumplir y hacer cumplir la ley en resguardo de la República y la estabilidad del país. Lo repetimos como ayer. Lo repetimos como ayer. Este poder electoral no acepta presiones de nadie. Nuestro deber. Nuestro deber está con la garantía de los derechos constitucionales del pueblo todo de Venezuela. Finalmente, la expresión política de las ciudadanas y los ciudadanos tienen en la institución electoral su recurso más leal.
continuaremos cumpliendo el deber que tenemos con la democracia y la paz como garantes del ejercicio de los derechos ciudadanos. Esa es nuestra labor. Flejar esta voluntad es desobedecer el mandato republicano y reducirnos a la barbarie. Muchísimas gracias. Escuchábamos palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tulisay Lucena, quien ha dado a conocer a todo el país a través de una gran exposición todo lo referente al proceso del referendo revocatorio en la República Bolivariana de Venezuela, haciendo un importante resumen desde el año 2004, incluso 2003, cuando se inicia esta actividad enmarcada en la Constitución y los principios del espíritu constituyente de 1999, como bien explicaba la rectora de Tulisay Lucena en la Comisión de Asuntos Políticos, donde nace la propuesta del referéndum revocatorio, en donde se pasa de un Estado representativo a un Estado participativo y democrático. Vale la pena destacar que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tulisay Lucena, durante todo este recuento histórico, fue muy enfática al destacar que un referéndum revocatorio es un proceso delicado, un proceso que incluye incluso acciones contrarias de un grupo u otro. Con esto nos referimos a que se tiene que defender el derecho de quien solicita el referéndum del mandato, de igual manera de quien votó por quien va a ser revocado, su derecho al voto y por supuesto el derecho político de quien fue elegido a través de las urnas. Tres procesos o tres visiones que se encuentran en una especie de conflicto y que a través del órgano rector deben ser garantizadas a través de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También decía la rectora Tulisay Lucena, vale la pena destacarlo, que actualmente se deben tomar en cuenta dos aspectos fundamentales dentro del proceso para un referéndum revocatorio. En primer lugar, el tiempo, los lapsos deben ser respetados, ni atrasarse ni adelantarlos, porque esto puede conllevar a acciones lamentables, pueden llevar a procesos fracasados, procesos que no tienen el tiempo para que los recursos técnicos puedan ser probados y el desenlace de dicho proceso no sea el más favorable. Y el segundo elemento, que ya lo comentábamos también, es el factor técnico y humano, que también forma parte de toda esta estructura, una estructura electoral bastante completa. Y finalmente, nos decía también la rectora, haciendo alusión a este proceso que se lleva a cabo en este momento, en relación a que si todo llegase a realizarse dentro de los parámetros, la norma que rige el proceso que fue establecida el 18 de diciembre del año 2007, el segundo paso del referéndum, ya debemos recordar que pasamos del 1%, que era recoger el 1% evidentemente del padrón electoral, se llevaría el proceso del 20%, que sería la recolección de casi 4.900.000 firmas para hacer la convocatoria, decía la rectora Tulisay Lucena. Si todo llegase a realizarse según lo expedito, según lo establecido en la norma, este proceso, bueno, debería tener una convocatoria a finales del mes de octubre de este año. Con esta información, nosotros retornamos nuevamente el pase a los estudios de la noticia. Adelante.